Día, que tengan muy buen día, perros. Les mando un saludo acá a Nicolás de Paso del Rey. Mi amor, Billy, mañana vamos a ver a Dua Lipa, te amo. Buen día, perrito. Buen martes para todos. Le manda un saludito el Pipa Benedetto. Buen día, perros, al fin martes, aunque es martes 13, no te cases ni te embarques. Perros, buenos días, buen martes, martes 13, Walter, te amo con toda mi alma, qué hermosas vacaciones pasamos, por muchas vacaciones más, mi amor, besitos. Buen día, perrito, buen día, buen día, un besito para mi amor Antonella, feliz cumpleaños. Te amo. Buen día, perros. Muy buen martes para todos. ¿Cómo andan, amigos y amigas de Perro 2022? Muy buenos días. Bienvenidos. Acá estamos en Urbana Play. ¿A qué hora? 9:14 en la ciudad de Buenos Aires. A full. Gracias, Solillera. Lo digo para la persona que está en Zoom para que se ría. Yo lo hiciera, me acuerdo, sí, me acuerdo el comentario. Y estamos con Evelyn Boto, buenos días. Buen día, André. Evelyn, está rota, Evelyn. Ronnie Arias, buenos días. Muy buenos días, acá estamos. Impecable. Nicolás Alberrey, buenos días. Bienvenidos todos a esta mañana soñada, ¿cómo están? Maravillenido. Está sin audio, ¿no, Nicolás? No, tiene audio, tiene audio. Bien, y la doctora Khan, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Liz Italiani, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Oh, Dios mío. ¿Qué haces despierta? Estoy trabajando, ya estoy toda montada porque tengo que empezar a trabajar. Estás trabajando en ¿Quién es la máscara? Sí, sí. Bueno, ayer, feliz cumpleaños, Licia, ayer cumplió años, que fue el evento del año. Ay, gracias, no saben lo que tengo, el auto cargado de regalos, estoy tan emocionada que no puedo creer. Lo único que importa son los regalos. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que te mandaron, nena? No, todavía no abrí ninguno porque no quiero abrir. Claro, después lo voy abriendo de a poquito. Hola, Ronnie. Lo que pasa es que cuando abro los regalos, después ya me dan ganas de que vuelva a ser mi cumpleaños. Ok, entiendo. Escúchame, ayer muy gracioso, fue cumpleaños de Lizzie. Tuvimos la oportunidad de ir. Fuimos con Harry, con Eve y con... Uno lo dice con culpa como el que viaja a Europa en medio de una crisis. No tuve la oportunidad de ir. No, fuimos. No es el cumpleaños de Yo fui porque... Tuve la suerte de poder ir. Yo fui con... Porque era Lizzie, si no, ni en pedo. Ya los primeros fotógrafos que vienen de entrada dije, uff, pero entré. Le puse todo. Sí, había fotógrafos, cámara. Yo dije, listo, no va a entrar ahora. Y si le avisaste vos, boluda, claro que había. Yo no le avisé, mi amor. Si... Por eso me pagué el cumpleaños, para que puedas ir. Porque sé que odias a la Bueno, la cuestión, si vos, sí. Si vos no ibas, yo lo hacía por caje. No pagaba un peso. Bueno, la cuestión es que era como un Martín Fierro, era como un pequeño Martín Fierro lleno de figuras. Y en un momento agarró el micrófono Lizzie. No. Y no, es una yo no puedo creer lo que hizo esta mujer. No sé si hay uno. Yo creo que nadie va a subir por una cuestión de código. Yo siento que nos invitó para humillarnos un poco, hay que decirlo. Es lo que me dice Nico Peralta, dice, siempre me invitas a cumpleaños para humillarme. Sí. Yo creo que es lo que Lizzie hacía cuando hacía... Lo que hizo siempre. Cuando hacía performance en los boliches. En los boliches, sí. Claro. Sí. Yegua. No, pero nos reímos mucho, me reía carcajadas, porque realmente era como una performance de Lizzie muy divertida. Y bueno, estás contenta, ¿no? Lo más importante, ¿estás feliz? Estoy súper feliz, la verdad es que estoy muy, muy contenta, hermoso, la pasé, terminé saliendo, subiéndome a un colectivo 39 a repartir los chocolates que me sobraron. ¡No! Los chocolates Lizzie, con la cara de Lizzie.
¿Cuándo te das cuenta que Lizzie se picó? Cuando empiezan a romper cosas. Había todo un mural de globos y empezó la destrucción del mismo. Listo, ya está picada. Empezó la destrucción del mismo. Globos divinos. Hermoso, pero no saben lo que terminé haciendo con esos globos. Los destruí todos, nos quedó uno. Escúchame, y te casás tu novio, futuro marido, un santo, ¿eh? Ay, acá está, mira. Me dijeron que era muy... Ahí está, bueno. Mira, es un santo, ese hombre es un santo. Estamos todo el día juntos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y te propuso matrimonio? Me propuso matrimonio, así que la verdad estoy súper contenta, me encantó. Con mariachi, hizo un corazón de vela en el medio del parque de mi mansión. ¡Oh! ¡Qué miedo! Escúchame, vos... Muy bien. ¿Todos se lo toman bien o un par no te van a hablar más de lo que estaban ayer? No sé, todavía no me contestó ninguno. Yo te cuento, bueno, yo te cuento después. Hay un par que no te van a hablar más, ¿eh? Para mí hay un par que se fueron como espantados. ¿Con Wanda ya me saludé re bien? Ah, Karina, bueno. Para mí Wanda se fue y... No, Wanda se fue porque tenía que recibir a los del cable para ver el programa. ¿Cómo cable? Los del cable. ¿Estás sin conexión de cable? Claro, no tenía conexión, creo. Pobre santo. Sí, bueno. Pará, puso un tuit arrobando. Porque estábamos todo el día. Yo no pensé que iba a ir, pero no, la me hace de reír tanto, Wanda, no te puedo explicar. Bien, bueno, recordamos, estamos hablando. Lo mejor que me pasó este año. Bien, estamos hablando con Lizzie, que además ayer hizo un numerazo, la rompió con quién es la máscara. Pero bueno, en este caso comentamos porque hubo varios incidentes que después vamos a comentar, que no te quiero sacar tiempo, sabemos lo quieras escuchar, pero hubo varios incidentes dentro de cumpleaños que era para contar en el aire porque fue... ¿A dónde? Contame. Sí, yo tengo tiempo, todavía no me dijeron nada. Bueno, si sí, avisás si te mandan a grabar. Pero no sé si... ¿Qué pasó? ¿Viste cuando a los chicos le decís no pongas el dedo en el enchufe? Y el chico nada. Va y pone el dedo en el enchufe sabiendo que lo van a retar, sabiendo que le va a pasar mal. Bueno, hay alguien que no te imaginás quién es, que ayer estuvo, que ya sabes quién es, que le pasó eso ayer. Tuve una situación. Tuve una situación. Me pasó... Me pasó esto. Ayer estaba lleno de figuras, pero nosotros somos otras, así que nadábamos como peces en el agua. Nosotros somos pero, la figurita del mundial. La que no se consigue. Somos la figurita que no sabes quién es. El 4 de Qatar somos nosotros, sí. Tajón. Ayer estaba la negra, entre otras personas, Tortonese, bueno, un montón de gente. Sí. Tu cumpleaños, tus amigos. Y yo tengo una amiga que se fue hace un año a Costa Rica y me dijo, antes de irse a Costa Rica, la negra Bernassi. Y mi amiga me dijo, escúchame, si algún día te la cruzás a la negra, esto hace un año atrás me encomendó, que si algún día te cruzás a la negra, que yo sé que te la vas a cruzar, decile gracias de mi parte, nada más. Ahí está perfecto. Hasta ahí está perfecto. Le dije, bueno, dale, paso. Hasta ahí está perfecto. Listo, dale. Yo me estoy por ir de tu cumpleaños. Me acuerdo de esta encomienda. Digo, uff. Bueno, lo voy a hacer. Yo le podría haber mentido a mi amiga, le podría haber dicho, escúchame, ya pero me la no crucé. Está mal. Le dije, ¿fue eso? Sí. ¿Le dijiste gracias? Bueno, le voy a cumplir lo que comprometí. Siempre es difícil interrumpir la conversación. Sí, sí, ella estaba hablando con... A esa hora estaba más picadona. Sabés sí. Que vas a romper los huevos. Estaba hablando con Rocallalo. Entonces yo me acerco en el medio de un rogel que estaban comiendo ella. Le digo, perdón, Leo. Qué buen rogel, sí. Sí, muy buen rogel. Muy buen rogel. Perdón, era un cónclave de locutoras. Vos, la negra y Rocallalo. No, pero yo ni arranco. Entonces me acerco y le digo, che, sé que el rogel no es un gran momento para interrumpir, pero tengo una amiga que me dijo que si alguna vez te cruzaba te dijera gracias. Buenísimo. Ay, no te rías, pará todavía. ¿Y? Entonces agarra y me dice, ahí generó como un poco de empatía, se claro, ríe. Claro, bien, ah, eso, no se lo va a tomar mal. Y ahí cometí un error. One of more. Pará, estaba perfecto ahí. Ahí no me parece, si se enojaba por él, no se enojó. ¿Qué? Hasta ahí estaba bien. Pero yo cometí un error. ¿Cuál? Que era que me decía mi viejo, me dice, ¿por qué le pones tu cuota personal? Yo te di indicaciones. Claro. Eran claras las indicaciones. Eso es muy leve. Tu papá te definió perfecto. Claro. Para, no le po- si no sos vos, personal. Está bárbaro. No le pongas tu cuota personal. Te dije, compra un kilo de pan y vos traes factura, palmitas. Y yo ahí, después de haber generado esa empatía, listo, dije, listo. Bueno, ¿qué le va a internecer a mi amiga? Que yo le mande un video. No. Y yo le digo, ¿podrá ser?
que vos le mandes un saludo. No terminé de decir el saludo y me dijo, no, me mandó 3 años a la puta que me parió. Y ahí ahí te fuiste corriendo. Y ahí grité, Lizy, pero me dice, dejaste entrar a la prensa. Y yo me metí para adentro y me fui para el otro lado del salón, que quería estar lo más lejos de esa situación posible. Y después Andrés... No, pero corte, yo nunca me enteré de eso. Escuchá, estoy hablando con la negra, que hace mucho no la veía, charla. Viene Lizy, obviamente, sale el tema, siempre sale el mismo tema. Imagínate la charla Lizy y la negra, sale siempre el mismo tema. Poronga. Y termina con onga. Y termina con ga. Siempre eso va a salir. Bueno, pero buena onda. Entonces le digo a la negra, yo pensé Neve, te juro, pensé Neve más que nada. Y Harry, todo, digo, bueno, no. Le digo, vení que te voy a presentar el equipo de la radio. Y mirá que hay que levantar a la negra de ahí, que estaba ya más picadona. No, ya sé. Pero viene la mina, la agarro de la mano, le digo, vení, me chupa un huevo a mí, viste que no sé, que no es que va la negra. Bueno, dale. Ay. Buena onda. Y viene. Saluda, claro, de repente llega, le digo, te voy a presentar a Flor, a Harry, la ve a Bebe y dice, no, es que no. Esta pelotuda me pidió un video. No. Y yo digo, ¿de qué habla? No entendía nada. No, lo peor es que hubo un segundo donde me saludó bien, me vuelve a saludar como si no me conociera, porque claro. Ni me registró, olvídate. Y le digo, sí, me acabas de, hace 2 minutos me mandaste la puta que me parió. No, y ah, esta pelotuda, me dice. No. Terrible. Yo digo, ¿pero qué pasó? ¿De qué no, habla? Le digo, no. Me di cuenta, le digo, ya está, me bajé. ¿Te parece? ¿Por un tema que te hablo? ¿Te parece? Bueno. Pidió un video en medio de una fiesta, no sé qué, pero y yo estaba... Y yo eso pasaba... No, fue una situación tensa y de repente viene Liz y se la lleva y le empieza a hacer el amor a la negra bajo los globos. No, fue un desastre, sí. Y en unos globos que no se rompía nada. Todo se controló. Medio flojo de papel se y te quedas a pata, sí. Ya está. Bueno, todo eso pasaba, Liz. El piano, fue a tocar el piano, está tocando Lizy el piano, que no toca el piano. Y viene Humberto Tortonese, que es el dueño del lugar, y le dice, ¿qué te dije? Una sola cosa te pedí. Claro que no toques el piano. Y se levantó y se fue. Un desastre. Qué hija de puta. Bueno, muy divertido todo. Era como un zoológico, en el cual estábamos todos adentro, éramos parte del zoológico. ¿O no, Lizy? Ay, era hermoso. Las barbaridades que dije, Dios mío. Viste cuando te levantás a la mañana que decís, ay, por favor, que no haya pasado. No, a tu amiga, la de Londres, pobre, no, estaba en un balcón y presentaba uno por uno. No. ¿Qué le dijiste a tu amiga? No. Bueno, de verdad, lo que pasa es que yo tengo una amiga que no... Al que micrófono. No hace, tengo una amiga que no coge como hace por lo menos 5 años. Pero por un motivo muy tremendo, ¿entendés? Se le murió el novio, estaba de viaje, se le murió el novio de muerte súbita y a partir de ahí se le cerró. No. Y claro, por la angustia, la puedo entender. Claro, pero todo eso lo contó en el medio de cumpleaños, como presentaba a Rocasalo, de golpe presentó a la amiga, mirá. Después le habías a la amiga y era, esa es la del marido. No, esa es la de la concha seca, que es peor que el marido. Todo era risas hasta que te tocaba que te presente a vos, ¿entendés? Ahí se terminaba la alegría. No, pero muy divertido, Lizy. No, realmente estamos en presión. Yo dije, la verdad, un evento más que Martín Fierro y solo Lizy puede generar eso. No. Y además que vayamos todos, porque Lizy. Pero creo que fue tu forma de festejar, se te veía contenta en un buen momento y eso es lo importante, Liz. Ay, sí, súper feliz, estoy re bien, re contenta, re enamorada, la verdad que es bárbaro. Y aparte me encanta porque viste que Sebastián deja que yo le diga de todo, no tiene problema, ya se acostumbró. Sí, no, la igual... parte en la que lo presentaste con el nombre de tu ex a mí no me quedó muy clara. Esa parte me pareció como curiosa. Cállate, si vos me dijiste, creo que solamente vine por eso, porque sabía que era eso. Estaba esperando ese momento. ¿Te vas a casar? Ay, me preparó todo tan lindo. Sí, me voy a casar, obviamente. Oh, me encanta. Porque estoy enamorada. Hace un montón de... De blanco. Por fin vas a romper la virginidad. Mi amor, lo que voy a hacer de blanco yo. Dios mío. Y aparte te casás a los 35, gran edad para casarse, hay que decirlo. No, sí. La gente me dice, si te vas a casar, que sea todo bienes personales, bienes, división de bienes. Eso te iba a decir, prenup, nenas. En el registro civil vos vayas, pones una cruz y eso no es un problema. Y después yo digo, pobre pibe, hay que comerme a mí, después separarte y no ligarte ni un peso. Se lo mereces. Viene vocabulario, qué inteligente que él dice, vocabulario de la mañana, con el mismo chiste. Sí, que hace
ayer era mucho más subido. Se hizo distinto el chiste. Ayer era no apto para el aire. Me gustó que me dijiste que él está muy atento, que te pide, que dice, no, poné todo mi nombre, la luz, el gas, todo, yo pago todo. Qué divino, estoy muy emocionada porque me dice, poné todas tus cosas a mi nombre, porque no quiere que yo me haga mala sangre con la luz. Claro, está muy bien, está muy bien. Te desocupás, ¿entendés? Escúchame, nada, era muy gracioso. En la mitad estaba Wanda en el medio de cumpleaños, que estaba más alejada porque se ve que no estaba acostumbrado. Estaba mucho, mucho barco Wanda y de golpe la llevó ahí. ¿O no? Putini. Sí, no quería venir, entonces la llamé con otro nombre. Sí. No, 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 eso, no, 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 si, eso, si alguien sube eso es un desastre. Es un desastre. Sí. Bueno, amiga, la verdad que nos gustó verte bien y nos hiciste reír mucho y nada, que te mandamos un beso como siempre y después fíjate los regalos, que pusimos todo porque sabemos que es lo único que te importa. Ay, sí, ahora sí, estoy esperando volver a mi casa para abrir los regalos uno por uno, porque es como si fuera que, es como droga para mí. Empiezo a abrir y quiero estar sola, concentrada, mirando. ¿Puedo contar que yo llegué con Manu Lozano y le dijiste, ¿y mi regalo? ¿Qué me trajiste? ¿Un pobre? No, ¿eh? Ay, sí, no. Manu Lozano, cuando lo vi entrar y vi que estabas vos con Flor, bueno, entendía que vos y Flor me iban a tener un regalo, como, viste... El revoleado de ojos que hace la hija de puta. He comprado una bolsita a Flor también. Pero bueno, ¿qué quería? Pero después cuando había Manu Lozano, yo le encaré directo para la mano, porque nunca, digo, ¿dónde lo tienen? ¿En el bolsillo? ¿Es un anillo? ¿Algo? ¿Entendés? Y no está con nada, casi me muero. Muy gracioso. Bueno, Liz, un beso enorme. Felicitaciones por ayer, que la rompiste y la vas a seguir rompiendo como siempre. Te queremos. Chao, amiga. Chao. Feliz cumple. Feliz cumple, Liz. Volvé pronto. Chao. Un beso a tu marido. Chao, chao. Un beso. Chao, Seba. Ahí está. Chao, Seba. Chao, Seba. Santo. Chao. Qué paciencia. Pobre Cristiano. Imagino. Pobre Cristiano. Decí que sabe dónde se mete, pero pobre Cristiano. Se mete, sí. Pobre hombre. No sé. Ay, gracias, Seba. Uno nunca sabe. Sigue, qué Liz. Hablemos mal de Liz ahora. Ah, ¿está ahí? ¿Cómo salgo? Cortá, hija de puta. Te quedás adentro ahora para siempre. Botón rojo que dice salir. Por Dios. Bueno, nada, ese fue nuestro evento. Qué divertido. Estuvo divertido. Es que, nada. Liz y una energía. Estaba en su salsa, pero mal. No, mal. Yo no podía creerlo. Yo estoy para que conduzca a los Martín Fierro, la verdad, pero que diga todas las barbaridades que dijo ayer. Sí, claro. ¿Entendés? Y después, obviamente, no se va a hacer mal la fiesta. Porque no, se claro, canceladísimo. Pero estoy para, es la única que lo puede hacer. Pero para, yo, Ricky, sí. Ricky Gervais es... Ricky Gervais lo hace de un lugar es de, menos, fines, de cierta fineza. Es menos, claro. Él es como un profesional de esto. Liz es al hueso... Al sin importar una mierda. Este es Rambo en Rambo 3 con la ametralladora. Esa, sí. Es esa imagen. Igual, yo creo, corregime si me equivoco, René, vos lo viste, yo no. Pero las performances clásicas de las mujeres, de las chicas trans en boliches, de humor, sí, y esas es cosas. Eso. Eran medio como... Es eso. Tiro en la frente, tiro en la frente, tiro en la pierna. O sea, era como, y todos riéndonos del otro. Del otro sin hasta lugar que te toca a vos, digamos. Y claro. Bueno, cuando, al que le toca, la suerte es loca. Por eso, pero hay algo de ese código, ¿no? Sí. Cuanto más hiriente seas... Bueno, supongo que camarines es un poco así. Los chistes de camarines. No, igual... No, vainillita al lado de esto. No, ¿vainillita? Sin squeak. Motivo por lo que... Ayer Eve habló de una historia que alguien se bajaba de una cita y alguien tuiteaba... Motivo por lo que se baja de una cita. Se juntó con el chico que le gusta, vio sus redes sociales, se indignó. Maya Didiá, como dijo, hermana, sé que me gusta, abrió su Instagram. Al lado mío vieran todos círculos... verdes, casi me agarra un brote psicótico. ¿Todos círculos verdes? No, no entendí. Sí, pero eso es, porque no círculo entendí. Verde, círculo verde te aparecen las stories cuando son stories de mejores amigos, cuando alguien te tiene en mejores amigos. ¿Y? O sea, que haya mucho círculo verde quiere decir que mucha gente te tiene en mejores amigos. No sé por en qué sentido sería algo malo eso. Y no. ¿Para qué decís? No, para. No. Mejor, hay una teoría que dice. A ver. Bueno, que la diga Simonetti. Sí. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Simonetti. ¿Algo de Racing? No es Racing por ahora. Okay. ¿Las fotos que uno sube a mejores amigos? Son gente, o fotos en bolas, que querés que vea determinada gente, o gente que sabe que te drogas y pone foto de droga o drogado y nadie dice. Es mejores amigos y no te lo levanta Instagram. En realidad claro. Son fotos que no querés que vea tu jefe o gente del laburo o tu familia probablemente. Entonces vas cambiando la lista de mejores amigos en función, no sé, porque si es algo que es... suponete que estamos todos invitados a un evento menos uno. Bueno, ese lo saco de la lista de mejores amigos. Es horrible. Mejores amigos. Ir a hablar a la CM de Urbana Play. Es como una hermosa. Buenos días. Sí, mejores amigos. Buen día. Hablo en nombre de la gente de mi generación. Hay muchas fotos de 25.
No, Claudio dice la misma que la de... Es la misma generación, sí. La gente se autopercibe como... La generación es la misma. Los de 25 lo dicen en este programa con orgullo. Estoy laburando, pegué un programa donde son todos viejos, pero... Pero estoy bien. Pero buena onda. Estoy haciendo trabajo comunitario, dice Delphi. Sí. 20 menos que yo tiene Delphi. Salí con uno... Bueno. El círculo verde puede ser... Yo subo fotos de mi papada, cosas graciosas, tragedias, pero los mejores amigos de Instagram son para bebotear, pura y exclusivamente para bebotear. Entonces, si vos, entiendo a la chica, tiene todos círculos verdes, lo más probable es que decís, yo no puedo acceder a esa información, pobrecita, y le digo, ahí hay... Yo no creo que sea exclusivamente para bebotear. Otra cosa, yo no estoy en tus mejores amigos. Upa. Ahora que lo mencionás, todo bien. Vas a estar igual. No, ahora contenido yo, exclusivo. Te lo acabo de pedir, no lo quiero. Ahora no quiero. Para mí tienes razones, no son solo para bebotear. No, yo a veces escribo a veces cosas, subo muchas fotos fumando porro, que son políticamente incorrectas. También. Como a mostrar algo que no podés subir en el general porque vas a recibir que te bardeen todos. Me pasó hace no mucho. Como que... cuando estuviste en la marcha libertaria. ¿Te acordás que subiste todos mejores amigos? No, me pasó que me sumó, dice, amiga de alguien en Instagram. Dice, amiga de alguien en Instagram. Que no me aparezca en el móvil, no, te lo pido por Dios. Un chabón que no sé qué onda, que era modelo, pero medio machún, bueno, dice, hago movida. Y golpe me metió a mejores amigas. Cuando veo el contenido de mejores amigos, todo era, todo volteando todo. Y yo dije, yo estoy en una lista de 70 minas más que reciben este contenido. Claro. Y aparte no sé si lo quiero, ¿entendés? Claro, tenía una empresa de logística, mandaba bultos para todos lados. No podés salir de mejores amigos. No, te podés salir. Seguir. Chao, excelente. Tengo algo tremendo que me gustó mucho. A ver. Alguien puso en Twitter, fue furor, fue por ahí lo vieron, porque estalló. Y con mucho fundamento científico que no lo voy a dar ahora. Seguramente. Pero Manu me dice, voy a tener que regalarle algo. Sí, Manu, vas a tener que mandarle algo. Ya está, Manu. Manu, si no te fuiste todavía, pasá por la radio, así contás tu gira que llevás de gira. Escuchá. Nombre, una piba publicó algo que está muy comprobado científicamente, que es el top 15 de nombre de pibe fachero. Es decir, si se llama así, es fachero. Ah, mira. En el caso femenino... ¿En qué puesto está Nicolás? Se va a corto. Ahora te digo, nosotros venimos hablando, no, por ejemplo, que no está ni bien ni mal, ni es cosificar, pero Harry, todas las Paulas que conocemos son lindas. Todas las Paulas que conocieron. Es muy difícil conocer una Paula esto, que no sea linda. Yo tengo mi propio ranking. ¿Te acordás? De 20 años lo comprobamos. ¿Sos Paula o sos linda? No sé por qué. ¿Sos Juan? Sos fachero. Pará. Pero Juan hay 10.000 millones. No. Juan no, bueno, 10.000, pero es su lista. No me empieces a tirar nombres, no me interesa. Yo te voy a decir, la lista que está comprobado científicamente no es mía. Por la esto está, exacto. Claro. Esto está comprobado científicamente. Pero es verdad que hay algunos nombres que te predisponen más. O sea, si yo te digo, te voy a presentar una amiga, ¿cómo se llama? Exacto. Tal, te predispone distinto según cómo se llama. ¿Cómo se llama? Micaela. Bueno, a ver, ¿cómo se llama? Alicia, listo. Tiene 60 años. Como a mí. Ahora. Estoy mierda, jóvenes. Pero escucha, chicos, me da bronca, porque está comprobado. Eso está comprobado, sí. Es un fundamento científico. Hicieron un test de nombre de pibe y esto da. Pero estamos generando. Horacio no está. No está. Hegemonía. Más o menos unas 700 mujeres hicieron, ¿no? Sí, la encuesta. Mujeres hicieron. De unos 30, sí, claro, exacto. Unos 17 años. Y media. De media. Perdón, yo me considero como, desde mi orgullo de varón blanco heterosexual. Está muy sesgada tu mirada. Me considero totalmente autorizado para opinar sobre nombres. Bueno, primero yo le voy a decir lo que está escrito, lo que la ciencia dio, que alguien lo tuiteó, y después podemos debatir y opinar. ¿Okay? Bueno, pero primero vamos a los hechos fácticos. ¿Listo? La ciencia. Así están de acuerdo. La ciencia. ¿Para qué está Conicet? Número uno, nombre de pies facheros. Sí. Ah, ¿vas a empezar por el 1? Sí, top 15. ¿Querés que empiece por el 15? Sí, empezá por el 15. Claro, obvio. El 15. Sí. El 15. El 15. El 5. Alejo. Alejo me... Alejo, 15. Le doy Alejo, me gusta hacer. No, garché con uno que era feo. Bien. Cada uno tiene su muestreo propio. Bueno. Él garchó con un solo Alejo. Era feo 100% para él los Alejos que conocés. Aunque no te haya garchado otros. ¿Otros Alejos conocés, facheros o no? Listo, voy a darle ritmo hasta el 5, ¿ok? Dale. Sí. El 14, Valentín. Está claro, nah, Valentín. Vos. Ni en pedo. Valentín, para mí no. Sí, Valentín. Sí. Son facheros, sí, para mí sí. 13, Lautaro. Sí. Tiene onda, sí. Lautaro. Sí, Lautaro. Sí. Yo no conozco a ninguno, pero tiene onda. Lautaro Martínez. Por lo general, claro. Los Lautaros también tienen mucha simpatía. ¿Va? Lautaro Martínez, o sea, que te hago un el paréntesis. 12, te hago una paréntesis de la tendencia hoy a la mañana, porque cerró su Instagram, su mujer puso un mensaje medio extraño sobre el amor. Entonces un montón de gente empezó a especular con que había habido un caso de desamor y gorreo. Incluso se llevó a involucrar en ese caso de gorreo a Joaquín Correa. Ya todo el mundo desmintió todo, no pasó nada. Ya abrió su Instagram de vuelta Lautaro Martínez. A la minuto porque creo que hay que ser buen compañero antes que nada. Pandila, Anita llegó aquí, quiero la vida de esquiar.
No, y camina bien, y camina bien, que se había ginzado. Más o menos, más o menos. Fue esquiar a un lugar sin nieve y volvió ginzado y llega tarde. Pero bueno, cada lo que quiera. El número 11 para mí va Agustín. Sí. Además, yo todas las mujeres que conozco se comieron algún Agustín en algún momento, ¿o no? Claro. ¿Vos sí? Sí, hay sobrepoblación de Agustines. ¿Vos también? No, yo no. No, no soy mujer, dije. Yo me comí una Agustina, pero no. Agustín Ragbier. ¿Comiste un Agustín? Algún momento. Claro. Okay. Agustín Ragbier. Sí, mucho Agustín Ragbier. Sí, sí. El número 10, ahora empezamos. 10 es muy popular el nombre, para mí no era para estar acá. Matías. No compro. Yo tampoco. Mati, bueno, es un pibe que toma birra con los amigos, pero que está pibe. Bien. Está bien, pero nunca la descose. No. Ojo, digo yo que ni estoy en el ranking, no es que estoy hablando de Mati. Digámoslo, es buen pibe, pero ni en pedo es más fachero que Lautaro. No. 9, Juan Cruz. Sí. Yo estuve enamorado de un Juan Cruz en el colegio. Sabía. ¿Cómo me gustaba ese Juan Cruz? Iba dos años más grande que yo. Pará. A ver cómo está. Yo creo que capaz ahora me daría bola. En ese momento no me dio bola porque yo tenía que estar en octavo grado y él estaba, ¿qué? En segundo polimodal. Bueno, era bastante más grande que yo. ¿Y cómo es el tema de Tini? La de la escuela que ahora creció. Ahora que echarnos en la niña de la escuela. Exacto, cántale eso. Escuchá, Juan Cruz jugaba al tenis. Pádel también. Ajá. En el Club Morón. Excelente. Tenía unos gemelos. Vamos a llamarlo. ¿Gemelos? ¿Cómo son los gemelos? No, no tengo ni idea. ¿Cuál fue el gemelo? Yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la parte de arriba? Cuádriceps, Andrés. El cuádriceps. Unas rodillas. Yo el más grande que vi en mi vida. No conozco a nadie en el mundo. ¿Qué? Que tenga un cuádriceps como el que vi. Obviamente, su trabajo implicaba tener ese cuádriceps. Sí, sí. Pero era una cosa. Un jamón de jabugo. Nunca vi algo así. Le tocó la pierna. ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Quién? Ahora no está acá, pero un ex jugador de fútbol. Ah, ¿en este plano? Agüero debe tener enorme. No, hace mucho no lo veo. No, Zanetti. Agüero, ¿en serio? Enorme. Sí, pero no sabes lo que era. Mirá. Y el cosa del cum. Eran tres piernas. Mirá. Mías eran. Es que el cuádriceps de futbolista debe ser de por sí gordo. Número 8. Número 8. No conozco a ninguno, pero para mí es muy buena onda y es nombre, para mí fuma porro, pero es una apreciación personal. Pero sí, no. Y puede ser que no. Jeremías. Sí. Sí, Jerez fuma porro. Paraguayo. Me quedé sin flores. Llamalo a Jere. No. Jere seguro tiene. Jere Plata fue el primero en sacar el reprocan. No podés no fumar porros y llamarte Jeremías. Jere tiene el reprocan de acá la chica. Estamos todos de acuerdo. Sí, sí. De los primeros. Ahora te quiero ver con el 7. El 7 no lo entiendo. No entiendo el nombre. ¿Cómo no entendés el nombre? Bananirú. ¿Eh? No conozco ninguno. Está mal escrito. No, ese es la usuaria que hizo la encuesta. Esa es la usuaria de Twitter, Andrés. No, pero está como el número 7. Claro. Se debe haber puesto a sí mismo. Ah, sí, no. Habría no que ver cuál es su nombre. Sí, creo que es trans. No, debe ser un amigo, qué sé yo. Después viene un nombre que para mí no es buen pibe para mí. Pero porque cada uno se acuerda de uno, yo me acuerdo de uno, cada uno tiene el suyo. Gonzalo. No es nombre buen pibe, no es como Jeremías, que siempre está todo bien. Para mí Gonzalo es Gonzalo te hace bullying, para mí, ¿sí? Personal. Mirá. El Gonzalo era el que llevaba al grupo a bardear a una persona. Era el que generaba disturbios. Yo tuve un Gonzalito así. Estaba bien, pero era malo, era malo. ¿Era fachero? No, mira, una vez Gonzalo tenía el paquete de galletitas de agua, porque era lo que nos daba nuestra vieja Traviata. Y yo me acerqué a decirle algo, me escupió toda la galletita en el cuello. Nunca más volví a ver a Gonzalo, sí, horrible. Era lindo, pero malo, malo. Mirá, 11-6-8-6-1-104-3. Yo tengo un Gonzalo que se garchaba a todas. Ah, a sí, todas. Sí, sí, sí. A todas. Para, número 5 llegamos, ¿eh? Sí, Tomás. Y maltratado. Sí, Tomás sí. Fonsi es el primero que se me viene a la cabeza. Sí. Lo quiero en el bolsillo, me lo quiero llevar. No, Tomás sí, para mí Tomás es fachero. Los Tomis en general. Sí. Están muy, no recuerdo un Tomi que no haya sido lindo, la verdad. Y aparte es mejor pibe que Gonzalo, seguro. Sí, el 4 para mí te rompe el corazón. ¿Quién? Joaquín. Joaco. Joaco te rompe el corazón. Joaco. ¿Sabés que tuviste un año con él y después Joaco, y no sé, se fue a vivir a otro lado y te quedaste? No puedes olvidar a Joaco. Mira, el último Joaco que tuvimos, perdón, fue Furriel. Que me sentaste cara a cara. Pero no nombres famosos. No, pero pará, porque yo estoy hablando de la personalidad. No se trata de famosos. El chabón sabe cómo mirarte. El gusto del churulaje. Ya terminó la fiesta de Lichiquén. El chabón, los Joaquines en general, saben cómo mirarte y te intimidan. Entonces te cuesta mirar a los ojos. No, pero ese Furriel no vale famoso para mí, porque si no. Es el único Joaquín que conocí en mi vida. No pasa nada. Pasa, no tengo que opinar de todo. Para, tuve un Joaquín pintor feo, pero sexy como la puta. Ahí vi, sí, Joaco. Tipo francés, ¿viste? ¿Vos no te comiste un Joaco? Alto, narigón. No, bueno, claro, se acabó el tema entonces. Número 3 para mí, totalmente, es mentira, es cualquiera. Sí. Va a agrandar a alguien que está acá, no tiene que estar acá el nombre. Horacio. Nombre común, tradicional, que no tiene que estar acá. Todos conocemos a uno, eso sí.
No hay alguien que esté escuchando que no conozca un nombre como este. Es uno de los nombres más comunes. Y ya sé cuál es, me imagino. Nicolás. Ah, pensé que iba a ser Pablo. Ibas a decir. Pablo también, pero Nicolás. A Nico, ¿no? ¿Conocés? Pablo. Mirá, sí, Nicolás Zucca. Conocemos todos. Yo conozco a 10 Nicolás. Son de lo más variado igual, ¿eh? Variopinto. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos. ¿Conocés a otro, Nico? ¿A quién? Yo sí. ¿A quién? A Nico Rodríguez, a Nico Poliski. ¿Viste? ¿Conocés a Nico? Conozco, conozco. Decí un nombre. ¿De apellido? Sí, no me voy a ir de acá hasta que no lo diga, sí. Furman. Listo, Nico Furman. ¿Usted? Sí. ¿Viste las lenas? Alguno que no sea judío. Bien, estás lesionada. No tengo Nico Sarudí. No había nieve, te hubieras ido a San Pedro, que era lo mismo. No, había nieve, la pasé muy bien. Por suerte volví ya lesionada y curada. Bien. Y sí, conozco a Nicolás. ¿A no hay Nico Fernández, creo que se llamaba, era de colegio. Bueno, no tirás ese sí, medio. Sí, pasa, pasa. Escúchame, ¿y te comiste un Nico? Creo que sí. ¿Joaquín? Sí. ¿Te decepcionó? No. ¿Fumaste porro con Jere? No. Con ningún género, ¿puedes creer? Bien. Men, los padres esperaban otra cosa. Esperaban, nunca fumé porro, no esperaba con ningún género. Zucca, Nicolás. No tire famoso, no va el famoso. ¿Tenés, conocés, Nico? Tengo un primo, Nicolás. Ah, bueno. No conocés más, Nicolás. Facha. ¿Qué voz que tenés, Zucca? La alergia me está matando. Ah, ok. Bien. Nicolás. No, Nicolás no, pero Joaquín sí. ¿Te comiste un Joaquín? Me enamoré de un Joaquín. Oh. ¿Vos estás casada? Sí, pero tenía 13 años, mi primer amor. ¿Te rompió el corazón? Me rompió un poco el corazón. Sí, Joaco te rompió. Atención, voy al border, atención, alerta. Sol, ¿cómo estás? Sol, servicio, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Te comiste un Nicolás? No. ¿Joaquín? No. ¿Gonzalo? Sí. ¿Era bueno en la cama? No llegué a esa instancia. Fue a... De todos los pibes que conociste, el mejor para vos sexualmente, ¿qué nombre es? Matías. Fuerte. Está en la lista. Está en la lista. Sí. ¿Vos a quién conocés? ¿Alguna raza en Nico hay? No, el no hay tema entonces. Si no hay... ¿Nico Bertolo? No. Ah, bueno. Bueno, ya llegamos al 3. 2 y 1 que termine este arranque, que es eterno, pero sí, robamos un montón con esto. ¿Te puedo mencionar dos Nicolás? Sí, por favor. ¿Que no son famosos? Sí. Uno, Nico. Qué vintage. Nicolás Pisinski. Fue el primero del colegio. Sí. Ese, en el colegio. Muy fachero, muy fachero. Todos hegemoniquísimos en esa familia. Y Nicolás Mones Ruiz. ¿Quién? Nicolás Mones Ruiz. ¿Mones Ruiz? Muy buenos rulos. Mira. 11-6861-1043. Sí, queremos comentarios, sí, para ver si están de acuerdo, si llegamos ahí. Y el número 2, queda el número 2 y el 1, El 2. Para mí el 1 va a generar mucha polémica. Para mí ni a palos da. El 2, sí, para mí está bien. Benjamín. Todos los sin. No me diga Benjamín Vicuña, Benjamín. Lo pensaste, Valentín. Ya lo sé, pero no. Pero los Benjamín son no dije nada. Benja fachero. Fachero. Sí. Son fachero. Tienen doble apellido los Benjamín. También. No, no sexy, si no son facheros. Y el número 1, yo no estoy de acuerdo. La yo verdad, tampoco. Para mí no estoy de acuerdo en nada, pero puso... ¡Qué expectativa! Epa. Silencio. ¿Qué nombre pensás que es? Y yo estoy con el que dijo Eve al principio, con Juan. ¿Cuál? Juan. No. No vi la lista, ¿eh? No, me sorprende. Franco. ¿Franco? Sorpresivo. No. Sorpresivo como el ganador de la voz. Raro. No. Para mí lo puso, ese usuario que hizo eso, lo puso especialmente ahí por... Es una chica, es una chica. Una excusa para decir que un mensaje particular. Creo que no hay un Pablo. Bananirú dijo eso. Me parece que sí. No está Pablo. No, pero esto es pibe fachero, no es el nombre común. Pablo. ¿Y cómo no está Ignacio? Nacho es verdad. Ignacio es el nombre fachero. Nacho es cheto sí. Fachero. Es cheto fachero. Es cheto Franco fachero. Te dijo. Franco, sí, te decepcionó, ¿no? No, pará, porque no te dijo un gran. ¿Te comiste un Franco? Este año. ¿No? Sí. Mirá. ¿Se llamaba Franco? ¿Cuál? ¿El de sí. ¿Que dormiste con medias? No. El no, ese no es. Más para atrás. ¿Rosario? ¿Sí? No. Sí. Ah, mirá. ¿Puedes creer? Wow. Nunca habíamos revelado esa información. Para, me bajo. me bajo como el mensaje. Me acabo de bajar. ¿Burrote cómo se llama? No, ese es. No hablamos más de burrote. No viene más. Ese es Tomás. Ah, mirá. Está toda la lista. Atención, Ronnie me da otro material muy corto porque no tenemos tanto tiempo, pero es muy bueno. Interesante. Nombre 15, top 15 de nombre de pibes infieles. Era mucho más interesante. Sí, que haber arrancado por ahí. Anti-timing. Te lo digo rápido. Sí, coincide con el de Facebook. Claro, te lo digo rápido porque del 15 al 10 te digo rápido. Número 15, Bruno. Está clarísimo. Sí. No se habla de Bruno. Número 14, Santiago. También. Sí. Yo creo que Santiago Cadores. Pirata. Sí.
13 Juan, acá está en 13. Bueno, sí, porque no paran de... 12 Brandon, Brandon te caga la vida. Brandon. No conocí. Sí. Yo tampoco, pero bueno. 11 Gabriel, 10 Claudio. ¡Epa! Claudio. 9 Lorenzo, 8 Rodrigo. Rodrigo, ya lo sabemos. Sí. 7 Tomás, 6 Samuel, 5 Agustín. ¿Samuel? Y, Agustín sí. Y ahora mucho, viene nombre de pies cagador, nombres infieles. Los esto lo sacó Ronnie en el informe. Sí, de Twitter también. Mili produjo la lista esta que me compartió mi sobrino Juan. Mili. Mili Pili. Es misma parte del mismo informe. El número 3, Ignacio. Tu marido. ¡No! Sí, tu marido. Sabelo, nena. Tu marido. Y sí. El número 2, Facundo. Sí, Facundo, sí. Nombre infiel. Sí, sí, piratísimo. Y el número 1, nombre de los pibes infieles. Pobre. Según el informe de Ronnie, ¿eh? No quiere. Sí, no. Quizá para vos que estás escuchando, amiga, amigo, y tenés una pareja con este nombre. Es momento de tener una charla. Tengo una charla por la noche. Che, escuché en la radio esto. ¿Qué onda? Si te pone blanco, ya sabés. Si no, todo bien. Es. ¿Es? ¿Quién? Es. No, me vuelvo loca. ¿Quién es la máscara? ¿Quién? Matías. Mirá. No, la viste venir. Parecía tan bueno el hijo de puta. No. Parecía buen pibe. No era buen pibe. Era obvio que no era buen pibe. En Twitter también, Mili, otra chica contestándole a tu informe. Mirá, hay mensajes. Hay muchos Matías. Ese es el mensajes. Bautista. Bautista es el, por excelencia, el número uno de los nombres de pibe fachero. ¿Cuál? Chetos, obvio. Sí, claro. Rugbier. Claro. ¿Los chicos 100%. Son todos facheros? Bauti. No. Hola, perros. Creo que faltaron dos nombres en el ranking. Uno, quizás mucha gente no esté de acuerdo. Maxi, Maximiliano. Mucho Maxi dando vueltas. Para mí Maxi después, entra en infiel. ¿Federico? Sí. ¿Cómo va a faltar Federico? ¿Te parece Federico? Bueno, pero falta mucho el nombre. Esto lo hizo alguien. Creo que los 15 más. Sí, la experiencia personal. Sí, en la lista de 15, de los 15 más facheros, no hay ningún Roberto, no puede ser. No puede ser. Cagaron, Robert. Me parece un poco generacional la lista también, es verdad eso. Te falta uno, Andy, te falta el nombre Sergio. Sergio Agüero, Sergio Goicochea, Sergio Maravilla Martínez. Y pero claro, no hay que nombrar famoso, para mí es famoso, te... no sirve. La gente real que le ha fornicado con uno. No, pero digamos, yo quiero saber a alguien que, por ejemplo, haya sido cagado por alguno de los primeros 15 nombres que me corrobore, ¿entendés? Claro. Esta información. Exacto. Mi primer amor también fue un Nicolás. Es que hay muchos Nicolás en todos juntos. No, faltó un nombre importantísimo. ¿Cuál? Obviamente, el Leandro. Somos todos muy lindos, muy facheros. No conozco un Leandro feo. Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz. Che, Andy, no escuché ningún Alejandro en ninguna de dos listas, ¿eh? Bueno, bien, en la segunda bien, mejor. Me gusta, busca más listas, sí, ahí, Ronnie. Ahora. Listas de. Viste que es una cosa irracional, pero te dan ganas de opinar. Yo quiero saber todo. 11-6861-1043. Bueno, amigos y amigas. Me sirvió el dato, ¿eh? Te sirvió, ¿no? Sí, claro. ¿Quién nos acompaña con el primer tema, Andrés? Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford Ready for More. Y pará. Porque hoy es día. Puedes poner de vuelta azúcar, no quiero ser pesado, pero el tema de Dua Lipa que me gusta. Hoy vamos a Dua Lipa. Es hoy, mañana, y tenemos entradas para Dua mañana. Lipa. Para mañana. Para mañana, no quedó una de hoy. No, son las tres para mañana. Las tres para mañana. Tenemos tres para... No, un par de entradas y una entrada más. ¿Dónde va a estar Ronnie? ¿Quién? La máscara. Ronnie va a estar... ¿En? No sabemos. Él quiere hablar, pero va a spoilear todo. ¿Definimos bien las reglas en un rato? Ya están clarísimas, ya está, pero un rato. Tuvimos una reunión. Y te decimos dónde está, ¿ok? Dale. Muy buenos días, bienvenidos a Perros.